de ver quién es el más fuerte, quién aguanta más, quién puede más, quién tiene mejores suministros. Y la verdad es que sé que estáis bastante cansados, que este tira y afloja que mantenemos con las unidades soviéticas por el territorio de Verón está siendo demoledor para moral, pero es evidente que somos el ejército que va a ganar esta batalla. Somos el ejército americano y no vamos a permitir que estos rojos consigan este territorio y engañen y subyuguen a esta gente. Quieren implantar un comunismo, un feroz comunismo que, como sabéis, es una dictadura ante la libertad de nuestra nación. Por eso vamos a intentar avanzar y tomar el frente que tienen ocupado en esta línea de frente que tenemos con ellos y que estamos en este tira y afloja constante, pero debemos poco a poco ir recuperando Evenon. La situación es que a partir de nuestra posición, el alto mando ha decidido darles un golpe de mano a las unidades soviéticas y hacer que retrocedan de sus líneas, desbarajustar sus líneas para así poder paralelamente abrir otros frentes. Mientras nosotros mantenemos este frente abierto, vamos a tener simultáneamente en otras partes de la isla otros batallones que van a interferir y van a atacar algunas de las ciudades. Es secreto, por eso no os puedo ir indicando cuáles son, pero nuestro frente está a escasos kilómetros de nuestra posición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir un nuevo frente con las Muy buenas, cuatro Juanjo. unidades de infantería Ya más el estamos, apoyo que nos del hemos apuntado a vehículo última hora Mike, hoy. que se abrirá a la izquierda una parte más elevada para abatir a todos los vehículos que vengan por la zona. ¿Cómo nos vamos a distribuir? Pues bueno, en principio lo que vamos a hacer es, en principio, el vehículo de Mike en este sector de aquí que os he puesto, con la intención de que utilice la cobertura del bosque y pueda darnos apoyo en todo este valle y esta zona de enfrente por si vienen los enemigos. Nuestra zona más peligrosa es la zona boscosa de lo que sería el este, y por eso las unidades Bravo y Charlie van a posicionarse de esta forma, primero Bravo y luego Charlie, cubriendo los dos sectores y enfrentándose al enemigo. Si vemos que Charlie puede posicionarse haciendo un frente, pues avanzará. Si vemos que no hay una amenaza hacia el este, por esta línea, aprovechando los lindes del bosque. Si no, tendrá que cubrir nuestra derecha, nuestro flanco derecho. ¿De acuerdo? La unidad alfa propio se quedará en medio del fuego, en esta posición, cubriendo el frente en principio. Y la unidad delta, la de Pepe, es la que va a hacer más franqueo para buscar una posición ventajosa, una posición que permita hacer un ángulo de fuego, ¿vale? Y hacer un fuego cruzado con el enemigo en esta parte del oeste. Esperemos que esa parte, que es un sector que el oeste tenemos más controlado, podamos controlarlo. Nuestro objetivo, tomar la posición, echar a los rusos de esa posición y luego, por supuesto, mantener esa posición. Os he dado unas indicaciones aproximadas según el terreno, la topografía, las coberturas, que no son muchas, tendremos que aprovechar. Es posible que al final tengamos que aprovechar esa zona boscosa y lo que más me preocupa, nuestro eco. El eco es una zona donde tenemos una zona boscosa y si viene infantería por esa parte nos puede dar muy fuerte. Si en algún momento Charlie, que está cubriendo el eco con la unidad de Fraco, tiene serios problemas, solicitará que también Bravo le dé ese apoyo. Lo que quiero es que sobre todo Delta mantenga el valle controlado, el tanque evidentemente contra vehículos. Y la unidad Bravo estará de apoyo según lo que pase en la posición designada como posición enemiga. Lo primero va a ser tomar la posición. Entonces, para hacer la aproximación, las unidades Bravo y Delta se van a abrir por la derecha, ¿vale? Haciendo este círculo, aprovechando el terreno, aprovechando los bosques para poder hacer un asalto. Y las unidades Alfa y Delta van a Distancia seguir hasta la tiene que posición ser Mike, donde Mike, donde 500 observarán el metros. punto de Mike y harán el análisis para hacer los saltos correspondientes a la posición enemiga por parte de Alfa y a la posición de control del Whisky por parte de Delta. Me interesa que Mike tenga control del sector, pero a la vez esté escondido entre algunos árboles, porque está en una posición bastante elevada y porque además es una posición que no solamente permitirá que él observe, sino que permitirá que le observen a él.
Por eso es importante que las unidades que estén enfrente vayan avisando de posibles vehículos. E incluso no abran fuego contra los vehículos, se reagrupen unos metros más atrás hasta que Mike tenga ese fuego efectivo. Si viene un tanque, señores, avisar y cubriros la puta cabeza, todos al suelo, hasta que Mike lo cace. ¿Alguna pregunta a las unidades? Muy bien, sí, necesito que se tengáis autonomía y operaremos en 5-0. Dime, Alcacil. Sí, Mike, en principio vamos a ponernos ahí y ya según la situación pues cambiaremos de posición hacia el norte en el linde del bosque o hacia el sur. Ok, la idea es que tú vayas evaluando qué posición es más apropiada para controlar el valle y que nos des cobertura. O sea, sobre todo tu principal función es abatir a todo vehículo o vehículo ligero o pesado que se acerque a nuestra posición para mantener a la infantería cubierta. Nos estás cubriendo. De acuerdo. Y recordar que tengo disponibilidad, apoyo de artillería. En algún momento dado, si tenemos un frente claro y evidente de unidades y fuerzas enemigas, podemos utilizarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, creo que tendremos un RTO por equipo, si no me equivoco. Operaremos en 5-0. Creo que seré yo el que lleva, a ver si yo oigo la radio, pues parece que sí. Así que mucha paciencia, despacio, asegurar las posiciones, no tenemos prisa. Lo primero es echar a los rusos y luego permanecerá el contraataque, que llegará. Ya veréis que esta gente no se rinde tan fácilmente o si no les pegan un puto tiro. Por la cuenta que les trae, atacarán. Por mi parte, ya estoy. Muy bien, vámonos. Suerte, chicos. Suerte. Bueno. Vale, llevamos radio, Pepe, por si quieres poner una frecuencia de... Estamos aquí. De escuadra. Sí, yo sí, por lo menos. ¿Y qué radio, qué frecuencia lleva? 340.4. Es la pequeñita. Pues poneros la 6... Yo qué sé, 6.5. Prueba de radio del... 6.5. 6.5 en frecuencia. ¿Te pones puesto? ¿Canales 65? Sí. Copy. ¿Alguien lleva otra radio? Claro que no, ¿no? David. Dime. ¿Me recibes? Sí, sí. Llevo digo. Munición para ti, ¿vale? Vale, perfecto. Prueba de radio de 65. 5-5. Afirmativa. Copy. Prueba radio canal 50 de Delta. Llevo para Lima. Yo también. Vamos a ver. Tipo, VAT de 1. Leiva de 2. DAR de 3. Y Valiente de 4. Copy. Quedas a cargo de los 4 primeros.
Lima, no le oigo, lo siento. Lima, no le oigo. Soy David, cambio. ¿Habéis dejado de oír a Pepe? Sí. No, afirma. No, no se te oye, Pepe. Un poquito. Mierda. Ponía en el inventario que tenía sangre y no llevo nada de sangre. Adelante sido, para Delta por comer 50. ¿Ha sido algún script posterior? Sí, 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 sí. Pues no llevo nada de sangre. ¿Quién es el número 2? Número ah, sí, 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 sí la llevo, sí la llevo. Quieto. Dos le iba. Yo no oigo nada, señores. No, no, yo ni el 3, entonces? El 3 es Dark Darius. Justo, y... Chicos, ¿lo oís? Afirma, Pepe. Te oímos. Es que yo no oigo a nadie. No oigo a Pepe. No, Pepe, okay, tenemos claro. Problemas. Decidme los números, por favor. Ahora tenemos hasta el 4. Los que he escuchado yo son hasta el 4. El tipo es 1, Leiva es 2, 3 es Dark, Darius y cuarto es Valiente. Vale, gracias. Buenas. Frecuencia de radio, pincharla, por favor. 6-5. 6-5. Copiado. Recibido, iniciamos marcha. Cierro. ¿Todo el mundo escucha a todo el mundo? Yo creo que sí. Sí. Pepe, del 5 en adelante no tenemos números. Yo no oigo a Pepe. No, ahora mismo debe estar hablando con... Ahora mismo es normal que no lo veas. ¿A mí me copiáis todos? Oh, sí. ¿Por radio me oís? ¿Por radio me oís o no? Afirmativo. Vale, tipo, nos movemos al norte, despacio. Pepe, a partir del 4 no sabemos números. 5, David. 6, playero. 7, pecados. 8, Pepe. Copy. Estar pendiente de vuestro binomio, ¿vale? Estar pendientes todo el tiempo de vuestro binomio. No quiero que caiga alguien y no sepamos que ha caído. Pepe, aquí el tipo, disculpa, pero no me he enterado de nada, ¿vale? Eres número uno. Yo, el tipo número uno. Eres número uno, y nos movemos despacio hacia el norte. ¿Alguna otra instrucción que haya dado? No, que estemos pendientes de nuestro binomio. Y radio 65, 65. ¿Tienes dos? 65. Haces binomio con Leiva, tipo. Vale, ¿y quién es el 3? ¿Quién es 2, Pepe? Dark. 3 es Dark. Repito los números. 1, tipo. 2, Leiva. 3, Dark. 4, Valiente. Vale. 5, David. 6, playero. 7, pecados. 8, Pepe. Cada uno pendiente de nuestro binomio. ¿Vale? Del 1 al 4 es asalto que lleva Valiente y apoyo del 5 al 8. Copy. Listo. Copy. Yo no oigo, ¿eh? No oigo nada. David. 6-5 por radio. Tengo 6-5 por radio y no te oigo, Pepe. Un problema con el este. Salte del TS y vuelve a entrar. Sal del TS y entra. Canal, vamos. Copy, salgo y vuelvo a entrar.
Ha habido mucha gente con problemas con el TS, ¿eh? El 3 es Dark, ¿no? Afirmo. Afirma. Ah, afirmo. David, ¿copias? Sí, ahora os copio. Copy. Vale, pues podemos ir tirando, ¿no? ¿Me podéis decir mi número, por favor? El 5. 5, vale. ¿Y quién es el 4, el 3? Darius. Vale. Y el 4, Valiente. Yo voy detrás de David. Sí, sí. Vale. Yo voy detrás de Valiente. Y radio 65. Sí, a partir de ti, David, como el equipo de apoyo, ¿vale? Copy. Cuando tú me digas, Pepe. Ya estamos a la espera, Pepe. Dios, me volvió, loco. Pepe, me recibe por 65. Oye, a todo el mundo al mismo tiempo. Mantenemos a la espera, Pepe. Creo que Pepe tiene problemas con el... con la radio. Oye, ¿y ese tirador de ahí? Mira a algún sitio. Equipamiento no tenemos nada. ¿Dónde me escucháis por radio, ni por voz, ni nada? Por radio, afirma. Ahora sí. Radio afirmativa. Una media hora diciendo nos vamos al norte. Movimiento lento, hacia los árboles. Vamos. Venga, vámonos. Uno en movimiento. Me muevo. Tres en movimiento. Cinco en movimiento. Vámonos, Pepe. Seis en movimiento. No te cochinero, gente, no os canséis. Baja un pelín al ritmo. Cochinero. Cuando llegues al linde de los árboles, observamos. Vale, montamos línea de tiradores. Cuando se pare uno, línea de tiradores. Copitamos más con el aliado de la luna. Montamos línea. Bomé, ¿dónde estáis? Red de radio por 6-5 del tipo para Delta. 5 de 5. Hemos recibido. Movimiento. Vamos para el eso. Playero, que te pesa el culo. Venga, más despacito, andando. Arma en alto y andando. No pégate ahora, playero. Tipo, despacio. Táctico.
continuo. Asalto, formación cuña. Copiado. Tipo táctico. Tipo despacio, te estás adelantando un montón, ¿eh? Frena. Lima, ¿sigo saltando? No, nos mantenemos en los árboles, ¿eh? Nos mantenemos en la zona boscosa. ¿Me dijiste algo antes? Avanzamos. Que te pesaba por mucho el culo. La del bosque. Por dentro, 330. Aliado, aliado. Estoy viendo de otra cuadra. Tenero, tipo, parar, parar. Vamos a pararnos los demás. Si ese tanque pega un pepo ahora, nos va a dejar. Nos va a dejar bien el menú bonito. Llama mucho la atención. Hay que salir de aquí. Venga, seguimos. Avanzamos por la linda del bosque. ¿Y ese disparo? Contactos. Rumbo 30. Lejos. Lejos, fríos. Continúa, Lima. Tazo de tiro ha pegado el tanque, chaval. Pues en esa misma dirección está, hay una patrulla enemiga. Atentos. Hay un vehículo enemigo allá abajo. Grupo 45, vehículo enemigo. Rumbo 45 desde la posición del blindado, vehículo enemigo. A toda la malla, a toda la malla, designado fuego de mortero sobre la posición enemiga. Procedan al asalto de la barricada. Procedan al asalto flanqueando. Blindado, tenemos blindado moviéndose. Vehículo se mueve. Fuego a discreción. Las unidades de infantería todavía no, acérquense. Muy lejos, el bombo 45. Fuego artillería. Que va a ir disparando. Señor, el tirador tiene libertad de movimiento. Está eliminado, está eliminado. Seguro. Hay un montón de unidades que me habéis dicho. Rumbo 340. Lima. Sin correr, tipo, sin correr. Se te marcha. Tipo, tipo. Frena un pelín, frena un pelín. Vas muy rápido. Nos estás dejando atrás.
Ahora, un momento que tengo. Ah, no, vale. No veía a Pepe. Buenas, Blit. Trinchera a media montaña nos indican. Repita, man. Nos indica que hay una trinchera en media montaña. Nuestro tenemos este. Alto, tenemos aquí una red. Perfil bajo, poner en perfil. Que nos agrupemos. Lima, red mimética a 20 metros, aquí delante nuestro. Venga, pues hacer una línea de tiradores. Asalto. Asalto, nos colocamos para entrar ahí en la red mimética. Esta. Playero, David, iros hacia la izquierda. Nuestro flanco izquierdo, para darles apoyo desde la izquierda. Enemigo en la segunda planta. Creo que. Delta para mando, hemos eliminado un búnker con mimética aquí no en nuestro avance. Todavía. Pecado. No sabemos. Dime. O sea, Pepe. Pepe. Ah. Cruzando por delante mío, Ya. Alfa se va a mover hacia la trinchera, ¿vale? Tenemos Lima, gente asaltando la trinchera. Dígame. Repita, ¿quién ha comunicado? No hacemos nada aquí. Lima, búnker despejado. Recibido. Trinchera en 30. Trinchera en 30. Aproximadamente 150 metros. David, playero, colocaros en la trinchera. En el búnker, que diga. Arriba. Lima para el segundo. Adelante. Tenemos una trinchera en rumbo 30 a unos 100-150 metros. Creo que tiene hostiles. Sin tiro efectivo. Afirmo, hay ahí movimiento en la trinchera esa. Ahora, saca la cabeza. David, playero, colocaros a ver si tenéis tiro sobre esa posición. Asalto, seguir progresando por... Está disparando. ¿Hacemos fuego de supresión? Afirmo, hacer fuego sobre esa posición.
informo. Aquí en el búnker arriba el enemigo tiene un rifle de mira larga, ¿eh? Pues si le interesa. Asalto, seguimos. Vale, asalto, bajamos. Rumbo 340. En posición, listo. Venga, nos movemos. Recarga táctica, chicos. En la trinchera de abajo, Pepe, sigue habiendo soviéticos, ¿eh? Están tirándole a Alfa. Venga, 340, avanzar. ¿Playero? Adelante. ¿Dónde estás? Seguimos en el búnker. Ricardo, bueno, vamos. Nosotros nos quedamos aquí. No, no, nosotros nos quedamos. Vale. Estamos haciendo fuego de supresión. Si se va el humo y vamos a algo. ¿Playero me recibe? Le recibo, adelante. ¿Cómo está hoy de huevos? ¿Repita? ¿Que cómo estás de huevos hoy? Yo estoy a tope siempre. Se ha informado, no le he escuchado. Pepe, te repito, si has informado no te he escuchado nada. Pepe, te escucho que abres la radio, pues entiendo que eres tú, pero no te oigo. ¿Escucháis a Pepe? Negativo. Pepe de Valiente. ¿Me recibís? Afirmativo, Pepe, comunica. Vamos a la trinchera de rumbo 30, playero. Ametrallado. Vale, te he copiado, rumbo 30, va. Copio de ametrallador. Pepe de Valiente. Ametrallador y médico, os quedáis ahí en el búnker. Copio de ametrallador. Copiado. Adelante, Lima, para Valiente. ¿Alguien del equipo de apoyo de Delta me copia? Afirmo. Adelante, ¿podéis comunicar con Pepe? Creo que no nos comunicamos bien.
intentando verlos, ¿no? Hemos avanzado hasta el final de la línea del bosque. Estamos aquí, vamos a montar una posición de fortificación hasta que nos dé instrucciones nuevas. David, rumbo de avance. Lima me ha comunicado que me quede en el búnker, playero. Ah, vale, pues me muevo ya hacia 30, venga. Nos quedamos el médico y yo. Copy, no había... A ver, adelante, apoyo de Delta para asalto. Alguien de apoyo de Delta para asalto. Adelante. ¿Podéis confirmar si nuestro Lima está operativo? Creo que ha avanzado. Está ahí en el árbol, no te sé decir. ¿Alguien puede hacer comunicación con él? ¿Podéis contactar con él? Aquí playero, llegando al rumbo 30 al búnker. ¿Bajas en un momento o bajo yo? ¿Eh? ¿Paras? ¿Bajas? No, está desconectado, ha salido y entrar ahora. Vale, vale. Me tiro una granada. ¿Ha sido tú esa granada, playero? Ah, no, el fuego allá. Búnker limpio, repito, búnker. Adelante. Adelante, soporte de Delta para asalto. Apoyo, apoyo. Sí, tenemos a Lima desconectado un momento. Vale. ¿Posición vuestra? Dos en el búnker, al lado de Lima, y otro en la trinchera, y playero en la trinchera, adelante. Vale, situación, ¿tenéis enemigos a la vista? Negativo. Bien recibido, stand-by. Porque creo que lo que hay en la trinchera grande ya son aliados. Sí, sí, a nuestra derecha, en 60. Sí, sí, la han tomado hace un rato. Por eso. Vale, estoy en la trinchera, no me... Cuidado. Playero, recibes fuego por tu izquierda. Vale, perfecto. Hombre, se ha desaparecido el colega. Le están disparando, ¿eh? Desde arriba de la montaña. Desde arriba, pero no veo las trazadoras, pero no veo nada. Igual que yo, veo las trazadoras a rumbo cero, más o menos. Sí. Están disparando hacia allí ahora. Desde la trinchera grande. Es que es más arriba. Sí, sí. Es que no nos aparezcan por aquí, por nuestra izquierda. Está a salto por ahí. Recibí por radio. Afirmo. Afirmativo. Playero, ha llegado a la trinchera. Afirmativo. ¿Está libre? Afirmativo. Luz verde para venir aquí, sigue. Venga, el resto de apoyo nos movemos a la trinchera. Lima para asalto. Adelante, asalto. Bien, interrogamos por instrucciones. Hemos llegado al final de la línea del bosque. Todo está despejado y estamos aquí a la espera de instrucciones.
¿Podéis cruzar hacia el otro bosque? ¿Dirección? Dirección norte. Médico, alto, me... Alto, alto, tipo, alto. De camino, playero. Estoy herido, en el buque. Estamos llegando. Entrando en trinchera, playero. Ok, ok, estaba libre. Me desangro. Estoy ya contigo. Vale, ¿aguantas ahí? Sí. Puedes cruzar, Valiente, puedes cruzar hacia rumbo norte. A la otra linde del bosque, al otro lado del valle. Valiente, ¿me recibe? Adelante. ¿Podéis cruzar hacia el norte, al otro linde de bosque? Estamos en ello, estamos progresando por la explanada que hay entre los dos árboles, entre los dos bosques. Helicóptero. Debéis de tener cobertura para todo el valle, ¿vale? Me comentan si tenéis cobertura o no. Helicóptero, hay un helicóptero. Son dos. Eso va a dejar infantería, seguir. Aquí estamos bastante mal. Helicóptero en rumbo 50. Audio vehículo. Veo vehículos blindados. Dos blindados. Dos. Qué buena. Blindados en aproximación. Agachad las cabezas. No veo los helicópteros, no sé si han aterrizado. Vale, despega. Lima para asalto. Pepe, te hablan por radio, ¿lo escuchas? No, lo escucho. Lima para asalto. Lima de Delta para asalto. Te están hablando con Pepe. Standby, asalto. Lima tiene problemas con la radio. Recibido, standby. Nada,
Ese tanque sigue operativo, me cago en 10. Se mueve el tanque. Está apuntando, ¿eh? Sí, agacharon. Pepe, Pepe, ¿me oyes? No te oigo, ¿eh? Ya, ya. Tiene problemas con el cable del micrófono. Porque cuando lo tocas hace ruido. No le disparéis al tanque, no te vayas tú. No, no, es que se había bajado la gente. Ah, vale, vale. Estaban fuera. Estaban fuera de la tripulación. Sí, si le han dado un pepinazo. Habrá sido el tanque nuestro. Pepe, no te digo nada, ¿eh? Asalto, seguís en stand-by. Pepe tiene problemas con la radio. Bien, recibido. Os voy a marcar nuestra posición con humo blanco, ¿vale? Para que tengáis una referencia. Perfecto, entiendo que estáis en la línea de árboles atrás. Afirma, estamos un poco por delante. A ver si veis el humo blanco, confirmar, por favor. Copiado, entiendo que estáis por la parte superior nuestra. Cota de fondo, sí. Afirma. Vale, sí, no nos vemos realmente, pero veo el humo por encima de la cota. Recibido. Pues ahí estamos plantados. Vamos a montar una posición defensiva aquí hasta que tengamos órdenes que digan lo contrario. Copiado, estáis a nuestro rumbo 100 justo. 300. De vuestra posición 100. Vale, ahora sí te he escuchado, Pepe. Ah, no, Pepe, no, eras tú, pecado. No, era yo, era yo. ¿Veis el fuego en 30? Afirmo. Ahí hay infantería. Sí, era un vehículo. O los que han bajado el helicóptero. Tengo una pala, ¿queréis que haga una trinchera? Yo también, sí, haga una trinchera. Hombre, pues aquí a la izquierda de la esa no estaría mal, ¿eh? ¿Escuchas, pecado? Sí, ahora sí. Ahora sí me escuchas. Sí. Ahora sí te oigo. Vaya mierda, ahí cambio ya esto. Vale, he visto infantería en 50 por encima de la loma. Justo en el borde. Pepe, están esperando a salto tu comunicación. No, ellos siguen en 100, ahí arriba. O sea, en 300, joder. Ellos están en 300, detrás de la loma. Empieza a acabar, ¿eh? Yo también. Delta para todas las demás ya. Rumbo 20, rumbo 360, tenemos tropas aliadas. Valiente, ¿me escucha ahora? ¿Habéis llegado a la líder del bosque? Ahora no te oigo yo por radio, ¿eh? Estamos en 65, Pepe. Afirmativo, más allá de la trinchera. Ah, está hablando por 50. No me escucháis por... No, Pepe, por radio no se te oye, ¿eh? No oye por radio. Ahora sí. Ahora sí. A ver, adelante, párase, ¿qué pregunta? Asalto, Pepe sigue teniendo problemas con la radio. Parece que sé que sí, pero luego falla. Sí, yo no sé lo que le pasa a la radio, pero esto ya no es el micro, es la radio. Vale, ahora sí te escucho, Pepe. Sí, yo te escucho también, Pepe. Claro, pero es que esto es un problema de del task force o de lo que sea, no sé lo que le pasa. Bueno. Te hace un ruido, pack, y te sí, corta. Sí, hace un ruido por ahí, como si fuera un cable, ¿eh? Creo que es cable de tu auriculado, micrófono.
en ello. Ha quedado casi. Ya está hecha. Pecado, yo creo que había dicho Pepe que viniera para acá a salto. ¿Es posible? No, no le he oído yo eso. ¿Cómo que ha dicho? ¿Han venido negativo. Ya para acá? No, no, negativo. Ah, vale, vale, que estás ahí. Hay tropas lejanas. Sí, en el borde de la loma. Les he visto yo antes. 70 y por ahí hay tropas lejanas. Sí, están bajando ahí. Delante de los árboles hay uno. Deja apoyar el arma, tío. Nadie lo parió. Y otro bajando. Apóyate en este de la derecha, que es más pequeño. Ya está. Ya me he conseguido apoyar. Ya no me muevo. Vale. Eso lo digo por detrás, ¿eh? Sí, esos son los nuestros. ¿Esos dónde estaban los nuestros? Ahí, ¿eh? Sí, están por detrás. Están disparando a 10. Valiente, ¿estáis disparando vosotros? Les responden el fuego. Ahí donde está disparando hay varios enemigos. Están disparando el enemigo para acá, ¿eh? Una bala rojando. Están desde el bosque. Tienes tres o cuatro. Ha corto, ¿verdad? Ya está, se ha caído. Yo diría que está muerto ese. Un poco a la derecha está cruzando uno hacia la izquierda, por detrás de los árboles. Está moviéndose uno a la derecha, que está disparando. Justo en el borde del primer árbol. ¿Aquí? Recargando. ¿En la trincha? ¿Eh? Si me puedes poner una ronda en la trincha, te lo agradeceré. Más a la derecha, más a la derecha, ahí. Un poquito más alto. Mira, a ver. Gracias. Ahí está haciendo buen juego. Ya está. ¿Sabemos algo de asalto? Valiente, ¿me recibe? Adelante. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Verde, tenemos un punto de observación montado, si lo ven en el mapa, como punto asalto. Y tenemos aquí un punto defensivo montado a espera de instrucciones. Recibido.
Haya caído un árbol, vehículo blindado. Dos vehículos en 30. Blindados en 30. Afirmo. Blanco. Y dos blindados más. Eran cuatro. Sí, están bajando por. Están bajando por 40. Por 40 están bajando. Buena esa. Son PMRs, ¿eh? Viene otro. Hay tropa. Donde el que está ardiendo ahí, hay tropa. Un misil, ¿eh? No sé si era un misil o qué era, tío. Era un misil, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Abrir fuego a los árboles que hay al fondo. En los árboles he visto bastante trazadora, ¿eh? 80 al fondo. Rumbo 80 he visto trazadoras. De hecho, aquí está. Dentro de los árboles, sí. Veo movimiento de infantería, pero yo diría que son compañeros. En la trinchera. Claro, somos aliados, ¿eh? En 80 son aliados, sí. Eso todo es aliado. Lo nuestro es en la loma. A la derecha se oye fuego de ametralladora. Sí, pero las explosiones, tan lejos llegan las explosiones secundarias. Echa un vistazo a la retaguardia de vez en cuando, ¿eh? Estamos en ello. Venga, lo estamos haciendo muy bien.
¿Vosotros tenéis Valiente, regresamos. ¿A distancia? Copy. Sí, mismo. Vale, vale. Dirección 40 más o menos. Sí, sí. Ponme otra ronda en, atrás, por favor. Voy. Y así no te las voy a... Es la última, ¿eh? Vale, vale, ya, ya. Es la última. Ahí tienes. Perfecto. Tengo tres rondas. Para delta. Segundos. Sí. ¿Me seguís escuchando, Janos? Sí, ahora sí. Estamos, estamos, estamos. ¿Sigue la posición de la trinchera? No se te escucha por radio, Pepe. Nos encontramos nosotros. No, está, está por 50. Zonas, en una trinchera está por 50. Y otra posición más en, el, en la loma. Has recibido. ¿Eso de dónde hace? Eso parece mortero. Es mortero, es mortero. Es mortero, ¿eh? Sí, sí, yo me agarro. Hostia, nos movemos de aquí, subimos. Negativo, negativo, mantenemos aquí. Coño. ¿Esto que son las fallas de Valencia? Sí, se le va la mano un poquito aquí ya. Venga, atención, noroeste, noroeste. No es la zona, señores, atención. ¿Noroeste o noreste? Ah, vale, vale. Noreco, yo creo que ha dicho, ¿eh? Infantería.
Muy alto eso, ¿eh? En nuestra ladera, en nuestro norte, avanzando hacia vosotros, por medio de la explanada. Recibido. Lo habéis escuchado, ¿no? Es una patrulla completa. ¿Qué viene de aquí, infantería? No lo sé. Pero despresarán antes o después. Tengo otra carga, vale. Lima de asalto. Adelante. Bien, parece que la patrulla ha sido eliminada. Tenemos una baja. De momento los demás bien. ¿Un caído? Lima de asalto. Adelante, asalto. Tenemos un tanque en visual cercano a la trinchera que puede ser que el tanque, que nuestro tanque enemigo no lo esté viendo por culpa de los árboles. Justo ese que le acaban de tirar un pepazo ahora. No sé si lo ha visto. Sí, he visto el humo. Si nos indica lo que sea, le intentamos abrir fuego desde aquí.
sí, estoy en ello. Os aviso que me disparo por eso. Joder, ahora me ha vuelto a... Se ha calentado. Recibido. Abatido ya. Tumbado. Negativo de Delta. Ahí va otro bicho. En el bosque. Vienen por ahí, por el bosque. Entre los árboles les están entrando. Lima, Lima para asalto. Adelante. Venga, a ver si puede comunicar con la con nuestra artillería, con nuestra caballería, para comunicarles la posición del tanque enemigo. No sé si ve dónde le estamos disparando. Ese tanque nos indica que ya está deshabilitado, ¿eh? Bien recibido, se lo comunico a nuestro astillero. Justo a la izquierda del humo que ha desaparecido, hay gente ahí. ¿El humo? El humo que ha desaparecido. Rumbo 80. Lima, ¿quieres que dispare hacia algún bosque? Negativo, negativo, quédate ahí, que guarda, reguarda, que no nos quedará mucho. Copy.
Uy, me dan. Recargando. Tenemos por rumbo 20. Morteros. Joder. Afirmativo de
Ojo, con estos rusos. Muy bien, hemos ganado la posición. Hola. Vale, chavales, poneros que voy a hacer una foto, rápido. Enhorabuena. David, mírame. Te miro. Vale, bien. Ya está. Inmortalizado. Hola. Helicóptero. Supongo que aliado. Confirmo aliado. ¿Qué dice el pecado? Helicóptero aliado. Ah, sí. Qué raro que nadie lo haya derribado. Qué raro. Sí. Siempre se puede hacer de ahora. Ha sido por el cartelito, Pepe, si no. Ah. Vamos, para adentro. Pasa, pasa. Lima, Lima de asalto. Amigo. No. Amigo, amigo, amigo. Hola. Buenas, la barca. Pues ya está, se acabó lo que se daba, ¿no? Pues ya está. Una foto en la trinchera, es lo suyo, ¿no? Sí. ¿Cuántos sobrevivieron? El equipo de asalto. Delta, Delta. Lima, Lima de asalto. Trinchera para hacer fotos de final de misión. Adelante. Bien, entiendo que seguimos manteniendo posiciones aquí, ¿verdad? Negativo, vengan a la trinchera, vengan a la trinchera. Recibido, de camino. Que ya me vine para acá, que a lo mejor están buscándome. Venga, pues vámonos a la trinchera todos. Bien. Vamos, ¿y ustedes venga. Sobrevivieron todos? ¿Dónde vamos? A la trinchera grande. A la trinchera y luego está hablando del blojo, venga. Darius, Darius de Valiente. Está ya para aquí adelante, Valiente. Pepe, entiendo que al helicóptero, ¿no? Que van todos para allá. Venga, sí, al helicóptero. Ya no da tiempo. Nada, pues finalizado, señores. Mañana. Bueno, chicos, no nos ha dado tiempo a hacer la foto, pero está bien.